trabajo periodístico. Hemos sido agredidos por una turba de invasores. Se encuentra justamente en ese lado de allá, ¿no? Al otro lado, los invasores. Que la mejor forma que ven es cobardemente de atacar, no a los medios de prensa especialmente, porque no se cae en sus caprichos. Y esto también, valga la redundancia, no hemos tenido que recurrir. Ahora el chofer no hay, no lo encontramos al conductor de la unidad móvil, está como desaparecido o lo tienen de rehén. En todo caso, ¿no? Eso tenemos a esta hora de la madrugada con un carro, semi destruido de los parabrisas, la puerta y todo ello, simplemente por cubrir el trabajo de prensa en este sector, no de la E2. Ahí nos han correteado, nos han querido robar la cámara, nos hemos tenido que aliar a unos vecinos, pero ellos no creen en nada, dicen que están ordenados a quitar y a, sobre todo, quien se ponga en su camino, ellos quieren actuar y sobre todo agarrar por su cuenta, hacer lo que mejor les parece con lo que es, ¿no?, la prensa local, especialmente con la que trabajamos también a móvil de Diario Correo o la que...